Entonces, tenemos ya resultados de esta recuperación y control 2, la operación del estado de prevención en Villanueva. Y de hecho, seguramente se va a sorprender con la captura reciente que se ha realizado por parte de la Policía Nacional Civil en operativos de allanamientos en coordinación con el Ministerio Público. Y es que se ha capturado a esta señora, Hilda Castillo Cermeño, de 72 años, capturada por extorsión en su propia casa durante allanamiento en el lote 23, Manzana 1. Y precisamente estamos hablando de capturas importantes, pero a la vez también sorprendentes. Hablamos de una persona de la tercera edad quien era vinculada a estructuras criminales dedicadas a recibir la extorsión. Es decir, veo cómo es la estrategia, el modo de operar de las estructuras de extorsionistas. Utilizan a personas de la tercera edad por la vulnerabilidad que tienen. Utilizan su inmueble porque es una fachada que va a pasar desapercibido muchas veces para las personas y autoridades. Y es allí donde llegaban a entregar la cantidad de extorsión. Es decir, era el centro de recuperación de extorsiones. Y por esa razón ahora a esta persona se le ha capturado. Ella es doña Hilda Castillo Cermeño, de 72 años, capturada por extorsión durante allanamiento en su casa en el lote 23, Manzana 1 de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva.